Aprovechando la visita del candidato gobernador Yarlora, estamos con el ministro, nuestro ministro, decimos del sur de Córdoba, Julián López. Buenas noches, ¿cómo le va? Hola, buenas noches, un gusto saludarte, Guillermo, hoy a todos los amigos de Levalle, de la cautiva y de la región. Bueno, sabemos que todos los medios hablan de la inseguridad, de todo lo que está pasando, no solamente en Córdoba capital, sino en el país. Pero bueno, Córdoba está trabajando, está implementando nuevos sistemas. Me gustaría que me le comentes un poco a la gente del sur de Córdoba. Bueno, Guillermo, bueno, vos sabés que allá por el mes de septiembre del año pasado, del año 2022, el gobernador Juan Schiaretti tomó la decisión de unificar las dos carteras de gobierno y de seguridad en un momento muy complejo, entendiendo que antes, el crecimiento del delito y ante algunas situaciones era momento de armonizar y coordinar las acciones de las dos carteras de gobierno en el trabajo conjunto con los municipios y comunes de la provincia de Córdoba y de seguridad específicamente. Y en virtud de ello es que comenzamos a trabajar allá por el último trimestre, del año 2022 y lo que va de este semestre del año 2023 en acciones concretas, entendiendo que siempre la inseguridad responde a una situación global, general, como bien lo explicó Martín, que tiene que ver con la situación del país, Argentina tiene una situación de prácticamente 18 millones de pobres, la mitad de los chicos que no pueden hoy comer un plato de comida en su casa porque están bajo línea de pobreza, y obviamente Córdoba no escapa a la situación general que presenta el país, y ante eso nosotros lo que hemos hecho es tomar decisiones concretas y todos los días estamos llevando adelante acciones que permitan fortalecer el trabajo en pos de la seguridad de los cordobeses. En virtud de ello hemos comenzado con un trabajo muy fuerte que tiene que ver con el fortalecimiento de los consejos barriales de prevención y convivencia que estamos desarrollando en todos los grandes centros urbanos de nuestra provincia de Córdoba. Son 72 que hemos constituido hasta este momento, de los cuales 60 están en Córdoba capital, 2 en el interior, en Río Cuarto, San Francisco, Saldán, Villa María, Altagracia, y que en esos lugares lo que hacemos es trabajar en la lucha contra los narcos para que no nos ganen los barrios. Ahí trabajamos con lo que es la recuperación de los jóvenes que han caído en adicciones, con lo que hace el trabajo contra la deserción escolar, con el trabajo del Ministerio de Desarrollo Social trabajando en conjunto con cada una de las familias que lo necesitan, con aquellas madres que necesitan dejar a sus hijos en una sala cuna para poder trabajar en ese horario, trabajando con lo que es la capacitación a través del Ministerio de Empleo y Formación Profesional, trabajando con los planes de empleo también dependientes de ese ministerio. Bueno, un sinnúmero de acciones que llevamos adelante en pos de trabajar por la integración social y por generar oportunidades. A la par de eso, trabajamos en todos los municipios de la provincia en lo que tiene que ver específicamente con lo relativo a la instalación de alarmas comunitarias que estamos desarrollando e instalando 1.000 alarmas comunitarias, 1.000 kits que van a beneficiar a 40.000 familias de los sectores más vulnerables de las ciudades donde lo han solicitado y es necesario, y a su vez estamos adquiriendo 1.000 más que se van a empezar a instalar dentro de pocas semanas. Se están instalando también sistemas de videovigilancia, hay 139 localidades que ya tienen sistemas de videovigilancia. Nosotros hemos adquirido 100 kits más que estamos distribuyendo en aquellos municipios que tienen para que sigan profundizando la tarea, y donde no tienen para que comiencen a tenerla. Nos parecía muy pero muy importante poder llevar adelante esto. Estamos entregando, esta semana terminamos de entregar 400 autos de seguridad ciudadana a lo largo y a lo ancho de la provincia en más de 280 municipios para fortalecer la seguridad ciudadana municipal. Y por el otro lado estamos fortaleciendo nuestra policía de la provincia porque queremos tener más policías pero también mejores. Por eso hemos cambiado toda la formación y este año tenemos la primer cohorte con prácticamente 1.000 egresados entre oficiales y suboficiales producto de lo que es la nueva formación de 3 años o de 36 meses que tiene la carrera. Estamos, por otro lado, trabajando mucho en lo que tiene que ver junto a la Universidad Nacional de Villa María en el fortalecimiento de lo que es la formación policial y la licenciatura para que todos los mandos altos y medios sean licenciados en seguridad. Y por el otro lado, con innovación y cambio. Hoy estamos también esta semana entregando 70 vehículos más. Tenemos pronto a entregar en los próximos 60 días 300 vehículos más a nuestra policía provincial. Estamos en compra permanente de equipamiento. Y la novedad que hemos dado a conocer hace pocos días, que es la compra de las pistolas de aire comprimido, que permiten que lleguemos a la mayoría de los lugares con un arma que sea proporcional y que responda, a lo que se indica en materia de seguridad como uso
o protocolo de uso racional de la fuerza. Esto implica que entre la mano o el puño del policía y el disparo del arma de fuego tiene que haber, en el medio de esa cadena, tiene que haber alguna herramienta que permita una intervención que sea proporcional a la agresión que se está sufriendo. Y nos parece que muchas veces el puño o la mano de nuestra policía puede ser poco y el uso de un arma de fuego es mucho. Entonces la policía tiene que tomar decisiones muy fuertes en 2 o 3 segundos. Y para esto, estas armas, estas 1000 armas que hemos adquirido y que disparan gas pimienta, la verdad que quejarse contra esto, lo que disparan es un pellet que determina, digamos, el rompimiento de una cortina o barrera de gas pimienta que inmoviliza durante unos segundos a las personas y que va a permitir que ante agresiones de personas con cuchillos, con palos, 3 o 4 personas que quieren agredir a un policía, como lamentablemente pasa en algunas oportunidades, y donde la pistola Taser es lo único que contaba en nuestra policía de la provincia, esta pistola de disparo de choque eléctrico, y que solamente lo tiene por protocolo el Éter, que es el grupo de avanzada o el grupo de elite que tiene nuestra policía provincial. Y esto es mucho mejor lo que hemos adquirido. Primero, porque si hay 3 agresores, con el choque eléctrico se puede disparar solo a una persona, es decir, que quedan 2 que pueden seguir atacando. Y después, porque es operatividad de baja o corta distancia, 3 o 4 metros de distancia. Y la verdad que nos parecía que no era lo correcto. Entonces, eso por un lado. Por el otro, lo que tenemos es que el disparo, digamos, de estas armas no letales, como se denominan, se puede hacer hasta 30 metros, es decir, que tiene una operatividad mayor, y si hubiera 3 personas agrediendo con un disparo al piso, indirecto, o a una pared, o a una persona, donde no va a generar ningún riesgo a su salud, podrían movilizarlo. Así que nos parece que era lo correcto. Está muy contenta la policía de la provincia, están muy contentos también todos los técnicos en seguridad que venían recomendando la utilización de este sistema, que nosotros sabemos que va a ser un salto cualitativo en pos de la seguridad de los cordobeses. La implementación lleva un trabajo de planificación y de enseñanza también para la policía. Bueno, ya estamos capacitando a nuestros agentes policiales, los estamos capacitando actualmente, porque esto obviamente exige todo un requerimiento y una disponibilidad nueva, pero ya tenemos las pistolas en área de capacitación para que nuestros hombres y mujeres de la Policía de Córdoba se puedan capacitar. Sí, el ministro actual de Seguridad, y que el candidato gobernador diga que va a seguir trabajando en esto, también alivia, ¿no? Decir, bueno, se ve que está conforme con el trabajo que se está haciendo hasta ahora. Bueno, con Martín, yo lo conozco de hace muchos años, venimos trabajando de manera conjunta en muchas ideas, muchas de las propuestas que está haciendo en materia de seguridad, nosotros estamos comenzando a implementarlas y él las va a profundizar, y hay otras propuestas que son disruptivas, propias de un hombre, de una generación que viene a asegurar todo lo bueno que se ha hecho durante estos años, pero también con el paradigma de romper esquemas de trabajo y dar nuevos esquemas de tratamiento a las problemáticas que asedian, digamos, en este siglo a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes y a la familia de la provincia de Córdoba. Y vamos a seguir trabajando en conjunto porque nos parece que es la manera correcta, junto a lo que estamos haciendo, más lo que vamos a proponer, y que seguramente si el pueblo de Córdoba nos acompaña, como queremos nos va a acompañar, vamos a poner en práctica a finales de este año 2023 en la nueva gestión. Disculpe por el abuso de su tiempo, pero un concepto político, si se quiere, campaña, ¿no? Que Chaleta sea precandidato a presidente. Bueno, creo que es importante, creo que lo explicó muy bien el candidato a gobernador Martín Yarlora. Nosotros estamos, Argentina, atravesando quizás uno de los momentos más complejos de nuestra historia, ¿no? Con índices alarmantes de pobreza, de marginalidad, y con políticos que solamente pelean entre ellos a nivel nacional, con una segmentación y una fragmentación social cada vez más grande, donde hay 2 extremos de la grieta que solamente la siguen profundizando para ganar una elección, pero que de nada sirve para poder gobernar el día que uno de los dos se haga con el poder. Y lo han demostrado estos últimos 8 años, donde los 2 gobiernos de 2 colores políticos distintos y los 2 justamente representativos de una grieta nacional que se ha profundizado con el último tiempo, lo único que han logrado, digamos, es generar estos índices alarmantes de pobreza, de exclusión y de marginalidad. Y nos parece que es un momento donde hay que buscar acuerdos programáticos, donde se trate desde los distintos puntos de vista e ideológicos que tiene cada sector político, tratar de privilegiar
10 puntos, 20 puntos, núcleos básicos de pensamiento sobre lo que necesita la Argentina para los próximos años que vienen por delante. Y esto no significa que el peronista deje de ser peronista, el radical deje de ser radical, el socialista deje de ser socialista, el vecinalista deje de ser vecinalista, sino que entre la visión que cada uno puede tener de esos mismos temas, saquemos la mejor solución posible para que Argentina salga del fondo, salga del pozo y empiece a despegar, que es lo que necesitamos todos. Un viejo peronista me dijo, dice, puede marcar un hito Schiaretti, digamos, después de Arturo Illia, que fue presidente de Córdoba, se puede dar con Schiaretti, me dijo como dato nada más. Bueno, yo creo que Juan Schiaretti es primero un gobernador que durante 3 periodos ha gobernado con éxito la provincia de Córdoba. Nadie puede negar, no hay ni el más radical de los radicales dice que Schiaretti ha sido un mal gobernador, digamos, hablo del pueblo, no de los políticos en campaña, porque los políticos en campaña, usted sabe cómo es, Guillermo, vienen y lo único que hacen es hablar mal de los demás. Pero la verdad que nosotros hemos trabajado con todos los intendentes de la provincia de Córdoba, muchos de ellos de otro signo político, de la mejor manera, porque sí, tanto José Manuel de la Sota, como Juan Schiaretti, siempre nos han enseñado que la manera de gobernar es gobernar para todos los cordobeses, sin importar el color político del intendente de turno. Y creo que ha tomado una decisión muy fuerte Juan Schiaretti, que es la de sumarse a esta política de tratar de generar núcleos básicos de pensamiento, núcleos básicos de acción que nos permitan superar esta grieta, pero fundamentalmente superar la desesperanza y la profunda desilusión que tiene el pueblo argentino. Y ojalá que el pueblo de Córdoba lo acompañe y que la República Argentina pueda ver en él también este líder que está haciendo un gran esfuerzo por dejar muchas diferencias de lado, por tratar de sumar gente que piensa distinto en temas específicos, pero que quiere, digamos, un país mejor. Y en esto creo que tenemos que lograrlo entre todos. Y nosotros lo decimos porque lo hacemos en Córdoba. Hoy tenemos una fuerza provincial que, bien lo decía Martín, él tiene una candidata a vicegobernadora que es radical y tiene dentro de nuestra fuerza, y a mí me tocó como articulador desde el Ministerio de Gobierno convocar a muchos intendentes de otras fuerzas políticas, peronistas con distintos matices, radicales, socialistas, vecinalistas, independientes, todos tratando de generar una Córdoba mejor. Bueno, lo mismo tenemos que plantear a nivel nacional. Gracias por su tiempo. Gracias a ustedes.